Estamos aquí en el estadio del Rey Fahd, a donde vemos el partido más importante del Supercopa de España, que está organizado en Arabia Saudita, en el capital, por la segunda vez. La primera parte del partido terminó con 2 para Barcelona, 0 para Real Madrid. Hemos visto Barcelona controlando el partido desde la primera parte del partido sin resistencia del lado de Real Madrid. Como Xavi dijo, hemos venido para ganar el título, y podemos ver claramente el milagro de los jugadores de Barcelona, que están en todas las posiciones del campo con muchísimas oportunidades de marcar más goles. De todas formas, Barcelona tiene la potencia de superar todas las los desafíos con una voluntad más fuerte para marcar más goles y ganar el título de la Supercopa de España. Eso es lo que hemos visto hoy día en el estadio del Rey Fahd. Barcelona ha ganado el título más importante, la Supercopa de España, aquí en el estadio del Rey Fahd. Enhorabuena para los jugadores de Barcelona, y también buena suerte para los jugadores de Real Madrid. Así es el señor Mohamed Osman, el intérprete, el traductor del español, inglés, el árabe de la Supercopa de España este año 2023.